involucrado con una iniciativa para lo que va a ser este fin de semana. Gastón, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo Contame estás? Un poquito de qué se trata. Y este sábado lo que vamos a estar haciendo en el vivero municipal de Villa La Angostura. Con Estelita López. Sí, con Estela. Vamos a estar entregando 200 árboles nativos de las 10 a.m. hasta la 1 de la tarde, 1 y media de la tarde, perdón. Y bueno, están todos invitados, todos los habitantes de Villa La Angostura. Es para festejar el Día de la Primavera todos juntos. También un tema para ayudar con todo lo que está pasando en el mundo, en el Amazonas. Esto es un tema más que nada para tomar conciencia, ¿no? Para tomar conciencia y todos juntos aportar ahí un poco de oxígeno al mundo acá en Villa La Angostura también. Y dar ejemplo todos juntos. También propongo la idea de que todos los que tengan Instagram y los que no también, usemos las redes sociales para compartir esto. Propongo que me etiqueten cuando hagan los videos y los suban historias, así todos festejamos juntos el Día de la Primavera y utilizamos las redes para un buen fin y divulgamos esto. Yo los voy a estar compartiendo esas historias en mi Instagram para nada, para que llegue al mundo. A mí me siguen por este tema de Villa La Angostura, mucha gente que ama este lugar, que es mi lugar en el mundo. Mucha gente de Buenos Aires, de España, de otros países. Así que la idea es compartir estas buenas vibras y el espíritu de la primavera todos juntos. Ubícame un poquito, porque yo soy bastante desactualizado y quedo bastante en el tiempo con el tema de las redes sociales. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo es el tema que te pueden encontrar? Y bueno, ¿qué es lo que planteas con este tema nuevamente? A ver, contame. Me pueden seguir, yo estoy aires-de Aires montaña. Aires-bajo. De-bajo montaña, con N y A. Bueno, en Instagram todos los que tengan, la idea es que cuando estén plantando sus árboles en sus casas... En ese momento filmarle. Claro, filmarlo y ahí etiquetan y bueno, yo voy a estar compartiendo todo eso en mi Instagram también para que llegue a más personas y contagiar esto a toda la Argentina, a todo el mundo, ¿no? Una buena iniciativa, bueno, justamente por el día también de la entrega y de poder plantar un árbol, es lo que estábamos planteando el día de hoy también hablando sobre este tema. Que no deja de no tener relevancia, ¿no? Porque es un tema muy importante, más cuando estamos viendo toda la cantidad de catástrofes que están pasando en todo el mundo. Bolivia, Colombia, también, bueno, estamos hablando del Amazonas en Brasil, uno de los pulmones más importantes del planeta. Y así en distintos lugares, bueno, también en el norte de Estados Unidos, se van planteando situaciones catastróficas en cuanto a esto. Y esto está bueno para tomar conciencia. Así que bueno, Gastón, vamos a hacer la invitación nuevamente, si te parece. Y van a estar entregando, me dijiste, el 21... El 21 de 10 a.m. a 1 y media de la tarde en el vivero municipal, que queda ahí en el bulevar del barrio Las Piedritas. Sí. Están todos invitados a ir y a buscar su arbolito para plantarlo y todos juntos a contagiar estas buenas vibras a todo el mundo. Y a compartirlo por Instagram. También, a compartirlo todos juntos y dar ejemplo, que Villa La Angostura de ejemplo. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.